Hola, mi nombre es Divisay Ferida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es @divisay-f. Hoy vamos a hablar sobre los verbos modales may y might, que es parte de las preguntas que estoy contestando del Ask Divisay A to Z, en la cual contesto las preguntas de las personas que visitan la página web. Entonces me hacen, ven el curso de inglés, hay preguntas o dudas y esas las hacen por Facebook, por Twitter y esas preguntas voy contestando en esta sección. Entonces hoy voy a hablar sobre cuándo se utiliza el may y el might en cuestiones de verbos modales. Entonces vamos a empezar con el may. Usamos may para pedir y dar permiso. Entonces si quieres pedir o dar permiso, puedes usar may. Por ejemplo, may I go to the toilet, please? Yes, you may. May I go to the toilet, please? Yes, you may. En este caso, el may se parece mucho al can. El may es un poquito más cortés, pero que más o menos tienen la misma función. Ahora, el might, y podemos usar may o might, los dos, en ciertos casos. Entonces voy a tratar aquí dos casos en los cuales se utiliza. Por ejemplo, se puede utilizar el may o el might para expresar posibilidad en el presente o el futuro cuando no estamos seguros si ha ocurrido algo. En este caso, usamos el may o el might con el have y participio pasado. Entonces, una forma de usar el may o el might es hacerlo en la construcción may o might. Después pones el have, después pones el participio pasado, que es un presente perfecto. Si el que no sabe qué es un presente perfecto o qué es un participio pasado, todo eso lo explico en el curso básico de clases de inglés, que en la página web sale abajo en la descripción del vídeo. Entonces, este es un uso que podemos darle al may o al might. Y de eso también aquí tengo un ejemplo. He didn't have any money on him, but he still bought the watch. He might have used his credit card. Entonces, he didn't have any money on him, but he still bought the watch. He might have used his credit card. Entonces, aquí lo que dice es, él no tenía ningún dinero encima, pero él compró el reloj de todas formas. Entonces, la respuesta puede ser, pudo haber usado su tarjeta de crédito. Entonces, ve aquí, pudo haber usado es una posibilidad, ¿no? En este caso, en presente perfecto. Hay una posibilidad de que haya pasado algo de esa forma. Bueno, otra forma para usar el may o el might es para expresar posibilidad en el presente o el futuro cuando no estamos seguros si algo es o no es cierto. Entonces, cuando no estás seguro, usas el may o el might. Aquí de eso también tengo un ejemplo. The exam was very difficult. I might pass o I may pass. El examen fue muy difícil. Puede ser que yo haya pasado, ¿no? Podría ser, o puede ser. Entonces, en este caso, ven que se puede utilizar el may o el might para expresar que hay una posibilidad presente en el futuro, pero claro, que no está segura. Aquí también otro ejemplo. It might rain tomorrow, o it may rain tomorrow. Podría o puede que llueva mañana. ¿Ven? Aquí también puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, como estás expresando una posibilidad, usas el may o el might. ¿Ven? Entonces, aquí, con la construcción con have y participio pasado, es para expresar posibilidad. Y también, cuando no estamos seguros de algo, también puedes utilizar el may o el might de esta forma. Bueno, entonces, esto es todo lo que vamos a tratar hoy sobre los verbos modales, may y might. En la próxima clase vamos a seguir tratando la cuestión de los verbos modales. Recuerden que todas esas explicaciones son las explicaciones de las preguntas de los estudiantes. Si hay cosas de esta explicación que no entiendes, puedes ir siempre al curso básico, porque cuando estoy explicando esto, pues supongo que hayas hecho el curso básico. Entonces, si hay cosas que no entiendes, puedes repasar todo el curso básico o ir a los capítulos que tratan ciertos casos en específico. Muchas gracias y hasta la próxima clase.